Un muy cordial saludo para todos, para todas. Gracias por acompañarnos en este importante día. Importante día de las obras públicas, importante día de la movilidad, importante día del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público. Un muy especial saludo al alcalde electo, doctor Rafael Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros. A los concejales Nelly Cadena, Carlos Pinedo y Juan Carlos Palacio. A la gerente del Sistema Estratégico de Transporte, Mirna Lizzie Johnson. Y los distintos secretarios que nos acompañan, de Educación Ingrid Padilla, Planeación Diana Sierra, de Infraestructura Pablo Lacutir, de ESPA Johanna Mendoza, de Tránsito Víctor Arismendi, del DAMA Diana Morón, de Cultura Laura Udelo, de Prensa Rafael Rodríguez y los jefes de Control Interno José Mejía y Leonel Morón. Gracias a los distintos líderes sociales que están aquí con nosotros en este día. Y a los medios de comunicación que nos acompañan. Igualmente agradezco la compañía del Teniente Coronel de la Policía, Francisco Helves, y los gerentes de Arcas, Mauricio Arrieta, de Cotrasmac, Víctor Bermúdez, entre otras personalidades o ciudadanos con diversas representaciones en nuestra ciudad. Santa Marta está cambiando. Santa Marta, sin duda alguna, está viviendo un proceso de transformación sin precedentes inmediatos. Hoy inauguramos una nueva obra que cambiará la vida de muchos samarios, y por supuesto también de los turistas, pues mejora nuestra movilidad y va convirtiendo gradualmente a Santa Marta en lo que debe ser, una capital de departamento y una ciudad importante de nuestra región Caribe y del país, con adecuadas infraestructuras de movilidad o que garantizan una mejor movilidad. Este plan de ejecución de obras busca hacer de nuestra ciudad una ciudad más equitativa, más competitiva, más sostenible y más amable. Con todas estas obras estamos generando empleo. Es paradójico que las empresas proveedoras de concreto no dan abasto por todos los frentes de obra que se han abierto en nuestra ciudad. Las del sector privado, que se adelantan en diversos puntos de nuestra ciudad y sobre todo en la franja costera. Santa Marta se ha ido convirtiendo gradualmente en estos últimos años en un destino de importantes inversiones. Estas inversiones no llegan de forma gratuita. Se generan porque la ciudad transmite confianza, porque ha mejorado mucho de sus indicadores. Indicadores que históricamente nos colocaban a la zaga y que hoy gradualmente nos están colocando en la vanguardia. El mejorar las condiciones de seguridad, el mejorar, por supuesto, nuestra estructura de ingresos, el superar la pesada carga de deudas históricas a la que estaba sometida la ciudad y, por supuesto, nuestro presupuesto, casi que capturado para pagar pasivos
que se habían vuelto en muchos casos impagables. En la medida en que vamos superando esta situación, podemos ir orientando recursos a la inversión social. En Santa Marta, en los últimos años, se ha dado un incremento progresivo del parque automotor de 34.475 vehículos. Pasamos a 53.533 matriculados en nuestra ciudad, un incremento del 55%. Por tanto, Santa Marta no podía tener vías y puentes estrechos que le daban una tonalidad o un tono o un signo de pueblo cuando la ciudad, precisamente en su condición de distrito, tenía que irse abriendo a mejores condiciones infraestructurales para mejorar la calidad de vida de todos. Y por eso insistimos tanto en este proyecto, que es un proyecto semejante al ejecutado en otros lugares del país, pero que en nuestro caso, paradójicamente, como si en Santa Marta se quisieran concentrar todas las resistencias históricas al cambio, se oponían a que esta posibilidad de obras, que no solamente están asociadas a la movilidad, sino también a la recuperación del espacio público y a la sostenibilidad ambiental. Porque como ustedes ven, o irán a ver en próximas semanas, la terminación, por ejemplo, de la Avenida del Río, entre la carrera cuarta y la quinta, luego de haber demolido ese muro de la segregación social y de la injusticia, de la primacía de los intereses particulares sobre los colectivos, iremos entonces a poder disfrutar de un corredor ambiental, además de una vía que genera conectividad. Y en la medida en que se puedan ir adquiriendo todos los predios entre la carrera cuarta por la calle 30 hasta el puente de la Platina y aún más allá en el antiguo Trujillo Hueco, vamos a tener la liberación de todo el corredor ambiental del río Manzanares en este tramo, de toda la ronda hídrica actualmente ocupada por viviendas que deben dar paso precisamente a áreas de espacio público. Pero este proyecto también debe mejorar nuestras apuestas en torno a modalidad, a nuevas modalidades en materia de movilidad. Modalidades como, por ejemplo, las ciclovías, para que miles de personas circulen de manera segura sobre ellas. Precisamente, mejorar también las condiciones del espacio público destinado a los andenes, para que los niños, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida no tengan que ir sobre la vía y puedan caminar seguros y tranquilos en sus andenes. Este proyecto implica también la recuperación paisajística de muchas zonas, y por eso los defendimos con tanto ahínco. Fueron prácticamente 3 años de lucha, 3 veces presentado al Consejo Distrital y 3 veces hundido. Doctor Juan Carlos Palacio, doctor Pinedo, si sus compañeros, a diferencia de ustedes, no se hubiesen opuesto en esas 3 oportunidades a estas obras articuladas a este proyecto estratégico estructurante de ciudad, de renovación y desarrollo urbano, ¿cuántos puentes y cuántas vías hoy estaríamos ya inauguradas o inaugurando? Por eso queremos insistir en que la corporación acompañe estos que no son proyectos unilaterales de un alcalde, sino que son proyectos de ciudad,
y el alcalde los lidera y los presenta y los defiende, como estoy seguro el doctor Rafael Martínez lo hará con infinidad de proyectos que hemos dejado planteados para nuestra querida tierra, y necesitan, por supuesto, del acompañamiento de la corporación distrital. En la medida en que sea adecuadamente rodeado del alcalde, se ganarán en tiempos para que avancen con velocidad las ejecuciones. Seguramente estábamos acostumbrados a dudar de todo, a creer que ninguna de las iniciativas que se proponían se iban a materializar, porque nos volvimos seguramente también en la capital colombiana de las promesas incumplidas. Pero esta promesa, como tantas otras que anunciamos en campaña y durante nuestros 4 años de gobierno, las honramos, las cumplimos, y hoy estamos aquí para que el pueblo lo verifique. Porque precisamente de eso se trata, doctora Virna Johnson, de poder honrar los compromisos, de integrar los equipos idóneos para poder ejecutar los proyectos que nos hemos planteado. Y por eso quiero agradecerle su compromiso y el trabajo de todo su equipo y el de los contratistas, para que hoy estemos entregando, 5 meses y medio después de la primera piedra, esta obra compleja en materia de infraestructura y movilidad. Es un cambio importante, pues pasamos de 2 a 4 carriles, de una luz de 22 metros a 30 metros, de un andén de 1 metro de ancho a 2 metros de ancho cada uno, de un área que no era apta para personas con movilidad reducida a un puente con espacio público y con los losetas que tiene, o rampas que tienen las condiciones para facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida. Y un puente que era de 6.9 metros pasa a ser de 13.8. Eso es un cambio sustancial que beneficia a toda Santa Marta, especialmente a la zona sur, con la zona céntrica, y al paso y al tránsito de el área céntrica de Santa Marta hacia su rodadero y viceversa. Se invirtieron aquí 5.032 millones de pesos más 252 millones en interventoría. Estos recursos, hay que decirla, la fuente, proceden de recursos del distrito asignados en los programas de regalías, y decidimos nosotros aplicarlo a un proyecto y no dispersar casi que en regadera estos recursos. Aquí se están invirtiendo con el porcentaje de participación de regalías del distrito, recursos que benefician a todos los samarios. Quiero aprovechar para recordar todas las otras obras que estamos ejecutando en el marco de este programa. El puente de la carrera 19. Que tuvimos la oportunidad de inaugurar semanas atrás. Santa Marta está cambiando, y el doctor Martínez lo ha dicho, Santa Marta seguirá cambiando. Muchas gracias.